todos, bienvenidos a Cocinando con Mile. Hoy les traigo una receta bien chévere, bien bacana, unos deliciosos garbanzos con callo, así que vamos a empezar. Los ingredientes para esta receta son 500 gramos de garbanzo, ya los tengo previamente en remojo, tienen 24 horas, 1 kilogramo de callo, menudo, de mondongo, como lo conozcan en su país. Miren esta maravilla que preparé, aceite achotado que no puede faltar en mi cocina, 400 gramos de tomate rojo, limón al gusto, 300 gramos de papa sabanera, 4 dientes de ajo y cebolla de rama. Bueno, acá tenemos el mondongo o menudo previamente lavado. Miren cómo está de blanquito, como dijo acá el camarógrafo. Tú lo vas a lavar bien con blanqueador, ¿no? No, eso no se lava con blanqueador, eso se lava con limón y bicarbonato. Bueno, ya está previamente bien lavadito, lo vamos a llevar a una olla de agua hirviendo con una cucharada de bicarbonato para que le quite todas las impurezas y ese olor tan peculiar que tiene. Bueno, ya tengo el agua hirviendo, lo voy a colocar así enterito y vamos a dejar que hierva un rato, retiramos esa agua y volvemos a colocarlo con agua limpia y limón. Entonces hagamos que este fogón haga su trabajo. Bueno, como pueden ver, ya tengo los garbanzos aquí listos para ponerlos a cocinar. Yo los puse a remojar durante 24 horas. Me gusta ponerle un poquito de bicarbonato. Eso ayuda para que la piel se le desprenda más fácil y así sea más rico comerlo. Vamos a dejarlo cocinar durante 45 minutos, que el grano esté al dente, que no se vaya a romper el grano. Cubrimos y dejamos que el fogón haga su proceso. Bueno, miren cómo quedaron los garbanzos. Después de 45 minutos están al dente, no se han roto. Miren cómo está, ya botaron toda esa pielcita. Vamos a apagar fuego y dejarlos para que no se sigan cocinando porque después se va a romper el granito y se vuelve un mazacote ahí, un arroz con mango como decimos nosotros. Miren, acaba el mondongo, el callo cómo está. Le cambié 3 veces el agua de bicarbonato. Ya le dejé la última, miren cómo está blanquito, lo cociné con cáscaras de limón. Y aquí voy a poner a cocinar la papa, porque todavía le falta un poquito. Porque si cocino la papa con el garbanzo, se puede deshacer el garbanzo. Entonces voy a poner la papa aquí y las dejamos unos 10 minuticos más que se cocine. Retiramos este mondongo, lo picamos y ahí les voy mostrando en el camino. Bueno, como pueden ver, ya tengo ese caldero ahí pelado que le voy a echar aceite de achote. Retiré los garbanzos y me gusta utilizar mucho ese caldero, como pueden ver. Entonces vamos a agregar aquí aceite de achote. Miren eso que se ve bonito. Cómo dura, cómo rinde este aceite. Eso es delicioso ese aceite. Es opcional, si no tienen aceite, ya saben, color normal o paprika. Vamos a agregar cebolla, vamos a hacer el guiso, el hogao, para darle sabor a nuestro garbanzo. Yo sé que esto lo hago siempre, lo he hecho en muchos videos este guiso, pero hay mucha gente nueva y me gusta que ellos vean los procesos. Un guisito bien chévere, aquí se absorbió ya todo el achote. Vamos a poner más. En este momento va el ajo. Me encanta agregarle zanahoria. ¿Qué va a hacer la zanahoria? Va a ayudar a equilibrar este guiso porque le va a dar dulzor. Si no les gusta la zanahoria, pueden omitir ese ingrediente y pueden agregarle una pizca de azúcar para que equilibre todo porque el tomate es un poco ácido. Entonces agregamos el tomate. Vamos a dejar ahí que vaya soltando todos sus sabores y luego le ponemos un toquecito de sal y de pimienta. Que suelte todos esos jugos, que se cocine bien, que salga un guiso bien bacano. Miren ese guiso tan espectacular, miren ese color tan bacano que da el achote. Por aquí le puse tomillito porque no me gusta hacer cosas escondiditas. Tomillito para que le dé saborcito. Y una hojita de laurel que la voy a retirar en este momento.
Eso está bien sustancioso. Miren eso, delicia. Vamos a agregar, miren, los garbanzos. Vamos a agregar el mondongo. Le vamos a mezclar todo esto bien para que se incorporen todos esos sabores tan bacanos, todos esos colores. Vamos a agregar sal. Eso es al gusto. Y, unas semillitas de ají chile. Eso es al gusto. Si lo quieren, si no, lo pueden omitir. Acá el camarógrafo le fascina. Delicioso. Ah, y las papitas. Miren esas papitas. A mí me gusta cocinar todo por separado. ¿Por qué? Porque todo tienen diferentes cocciones. ¿Y qué pasa cuando uno hace todo? Por ejemplo, cocinamos el garbanzo con el mondongo, la papa. Eso se vuelve todo, se desbarata todo. Y al final no sabe qué está comiendo uno. Miren, esa es la gracia de hacer unos buenos garbanzos, bien caseritos. Y podemos agregar un poquito de agua si está muy seco donde se cocinó el garbanzo. Entonces solo vamos a dejar ahí unos 15 minuticos para que se incorporen todos los sabores, tome el sabor de la sal, el mondongo, todo eso bien rico. Miren, todo está bien cocinado, bien perfecto, no se ha desbaratado nada. Si lo quieren más caldudo, bien pueda. Yo voy a echarle más fondito de donde cociné el garbanzo porque me gustan un poco más líquido. Entonces vamos a dejarlo ahí 15 minuticos para que se incorporen todos los sabores. Y listo. Miren esa delicia. No se les hace agua la boca. Miren qué delicia. Ese color natural que da el achiote. Y no se imaginan los olores que hay en esta cocina. Ya esto está. Vamos a cerrar con broche de oro. Vamos a colocar cilantro para que le dé frescura. Y vamos a servir, lo que más le gusta al camarógrafo, esa palabra, servir, a comer. Entonces ya esto está listo, miren, una nueva idea para hacer garbanzo. Miren esta delicia de garbanzo, miren, todo en su perfecta cocción. Miren este caldito, miren ese color natural que da el achote. Anímense a preparar ese aceite de achote, es muy fácil, por acá tengo un video. Miren ese color tan delicioso, los olores, es un plato 5 estrellas para que se luzcan con una invitación diferente a los que uno prepara, algo casero y económico. Miren esto tan elegante. Bueno, mi gente hermosa, esto es todo por hoy. Espero les haya gustado esta deliciosa receta, garbanzos con callo. Miren, una delicia, se van a chupar los dedos para acompañar con arroz blanco. Gracias por el apoyo, nos vemos en un próximo video cocinando con Mile. ¡Chao!